Hola mis amores, espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy es jueves, que huele a viernes, y es sábado. O sea que ya merito es el fin de semana. Déjenme contarles que el día de hoy vamos a trabajar en nuestro libro. Vamos en busca de nuestro libro de matemática, el libro naranja. El libro de color naranja, correcto. El libro de color naranja en la página 50. Página 50, un 5 y un 0. Muy bien, Arlette, ese es el libro. Vamos a ir a la página 50, un 5 y un 0, ¿ok? Para que podamos hacer esa página que nos había quedado pendiente la vez anterior, ¿sí? Bien, página 50. ¿La 50 ya? ¿Sí? Oh, hicimos la anterior, hicimos la 49. La 50 no la hemos hecho. Sí, yo soy poeta. Levante esa manita de sol. Levante su manita de Zoom, quien ya la tiene hecha. Porque yo recuerdo que no la teníamos hecha. ¿Mis cuál? ¿Página? La 50, en donde hay un bingo. Mis, sí, no. Bueno, esta no la hicimos. Ah, es la 51. Va. Perdón, es la 51, en donde está la hojita de bingo, donde hay una cartilla de bingo. Esta. Esta es la que vamos a hacer. La 51. Sí, permítanme, vamos a la página 51. Un 5 y un número 1. Yo ahorita le voy a compartir mi pantalla con la página. Está bastante sencilla. Usted ya ha jugado bingo cuando ponen las pelotitas. Es un juego donde hay pelotitas y le dan vuelta. Y Elena dice bingo. Es como la lotería. ¡Buenos días! ¡Sí! ¡Hola, corazón! ¡Yo no he jugado de eso! Algún día vamos a jugar bingo. Esperamos que podamos jugar bingo. ¡Mi, yo ya jugué! ¿Y verdad que es bonito? ¡Mi, yo ya jugué! ¡Mi, yo ya jugué bingo, pero mi bingo no se usaba con la bola de y con las bolitas! Las bolitas te dicen cuál tienes que marcar. Antes de continuar... Así no es mi bingo es de cartas. Ah, eso se llama lotería. Bien, amor lindo, lo voy a silenciar para que usted me pueda escuchar y podamos ir trabajando de manera correcta. Los que no tenemos libro saben que tienen que ir colocando únicamente las respuestas en su cuaderno, ¿ok? Le voy a compartir mi pantalla con la página 51. ¿Página? Es que página 51. Yo tengo una litera. ¿En serio? Bien, antes de continuar, mi amor lindo, le voy a pedir a un niño, usted sabe, que me lea las instrucciones. Y se las voy a pedir que me las lea a la señorita Giselle Muy. Primero Giselle, ¿ok, Nicole? Primero Giselle. Primero Giselle. Giselle, léenos las instrucciones. Tacha. Tacha las casillas de los números que corresponden al cartón de bingo. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, en las flechitas de color naranja hay unos números. El número que dice ahí, vamos a irlo pintando o haciéndole una X encima del dígito. Antes de continuar, Crista Guzmán, ¿me vas a decir algo? ¿Tienes la manita arriba? ¿No? Va. Bien, puede pintar el circulito o puede tacharlo. Tachar es hacer una X encima. Vamos a leer los números. Sí, vamos a leer los números. El primer número que tenemos que tachar es el 22. ¿Qué número es 22? ¿Lo pueden decir? 22. Bien, aquí buscando. ¡22! Va. Yo también lo voy a ir tachando aquí en mi libro, por si usted se pierde.
Vea, le hice una X al 22. ¿De qué color? Con el color que tú quieras. Va, Nicolás, tienes la manita arriba. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Puedo ir al baño, Miss? Sí, mi amor, puedes ir al baño. Miss, dime. ¿Puedo ir al baño? Sí, pueden ir al baño, no se preocupen. Bien, vamos con el segundo número. Dice que tenemos que tachar el 34. El 3 y el 4. 34. Entonces, buscamos en el cartoncito de bingo dónde está el 34. Y cuando lo encuentres, le haces una X o puedes pintar el círculo. Yo lo voy a ir marcando aquí. Vean dónde marco el 34. Muchos colores. Sí, pueden hacerlo de colores. Bien, el 34 ya lo encontré. Lo voy a tachar. Aquí ven, vean cómo hago la segunda X. 34, ya lo taché. Bien, vamos a la siguiente cantidad. Alguien me hizo ahí un chequecito. Es tachar. Tachar es una X, ¿ok? Voy a pedir al nene que me esté haciendo el chequecito que es una X. Bien. Ahora el siguiente número es el 23. ¿Qué número es 23? 23. ¿Qué números tiene el 23? ¿Alguien me puede decir qué números tiene el 23? Muy bien. Aquí está abajo. Miren, aquí abajo está. Lo vamos a tachar. Muy bien. Ahora buscamos el 37. ¿Qué números forman 37? Un 3 y un 7. Muy bien. Marcamos con una X el 37. Aquí arriba está. Marcamos ahora el 38. ¿Qué números forman 38? Un 3 y 8, Miss. Va, aquí abajo está. Buenos días, Liz. Estamos en la página 51. Ahora les pregunto, 50, ¿qué números, con qué número se forma el 50? Un 5 y un 0. Va, aquí abajo está el 50. Y también lo podemos pintar. Sí, se puede pintar o se puede tachar, como tú desees. Bien, ahora dice 45. ¿Qué número es el 4 y el 5? Miren, ¿qué página está? En la página 51, un 5 y un 1. Bien, marcamos el 45. Ahora dice 46. ¿Dónde está el 46? Mami, me vengo a ayudar a ver esta. El 4 y el 6. Miren, ¿dónde estoy tachando? Muy bien. Ahora, mis amores lindos, vamos a buscar el 27. ¿Qué números forman el 27? Tachar el número 37. Muy bien, busquemos el 2 y el 7. Aquí 37, está tachar. Arriba, 27. ¿No? ¿Tachar? ¿No? Y el número 7, mis amores. Bien, vamos con el siguiente número, 39. ¿Qué números forman el 39? 3 y 9. Tachémoslo. Es 3 y un 9. Muy bien, es un 3 y un 9. 24. ¿Qué número es 24?
Un 2 y un 4. Muy bien. Un 2 y un 4. Y ya terminamos de tachar los números. En este momento revisen su libro que haya tachado los mismos números que yo taché aquí. Revise. Todos los que yo taché, tú también los tienes que tachar en tu libro. ¿Ok? Revisemos. Aquí lo dejaré en pantalla unos minutitos más para que revises. ¿Ok? Sí, mi libro lo tengo como usted. ¿Va también? Muy bien. Recuerden que igual esto queda grabado por si usted se quedó atrás. Ahora sí, Nicole Bax, puedes leer las instrucciones de abajo y lees la burbujita que dice la niña también, ¿ok? Empieza. Dice, responde. Ahora la burbujita. Mis fichas son las 27, 36, 30, 8, 46, 47. Muy bien, amores lindos. Dice que tenemos que responder lo que pregunta abajo. Vamos abajo, donde hay una flechita, en donde yo le estoy señalando. Dice, ¿cuáles sillas quedan libres después de que la niña y sus amigos se sienten? Va. Tome su lápiz y vamos a tachar las sillas que dijo la niña. La niña dijo, mis sillas son la 26. Buscamos la 26 y le hacemos una X. Mire cómo lo estoy haciendo yo. Taché esa silla porque esa silla ya tiene dueño. Ahora vamos a tachar la silla con el 38. ¿Qué número es el 38? Así como Sofi. Gracias, Sofi. Muy bien. Va, dejemos de rayar la pizarra a los demás. Muchas gracias. Correcto. Tachamos el 38. Tachamos el 46. Vamos a tachar el 46, el 4 y el 6, que juntitos son 46. Tachamos el 47, ¿ok? Un 4 y un 7. Muy bien, un 4 y un 7. 4 y un 7. Muy bien, ese es el 47. Ya tachamos las sillas que están ocupadas. Ahora, en los cuadritos de aquí abajo, donde le voy a señalar con una flechita roja, aquí abajo, vamos a escribir los números que no tienen un tache o que no tienen una X. El primer número que no tiene una X, empezando del número más bajo hacia arriba. ¿Ok? ¿Qué número vamos a colocar primero? Vea el que le señalo. ¿Qué número es? ¡25! ¡25! En el primer cuadrito de abajo vamos a escribir 25. Escriba el número 25. ¡Ya, va, 25 es un 2. Todo eso. Vamos a revisar que lo tengas correcto, ¿ok? Va, tenemos 25. Después, ¿qué número sigue? 27. Va, 27, porque el 26 ya está ocupado. Escribimos 27. Después del 27, ¿qué escribimos? 28. 28, muy bien. 28. Después del 28, ¿qué escribimos? 35. Muy bien, vamos a escribir los números que... 36. Muy bien. 36.
Ahora el 37. 48. Muy bien, el último es el 48. En este momento, por favor, revise que tenga los números en el orden correcto. Revise que los tenga en el orden y que sean los que apuntamos aquí en la pizarrita de Zoom. Revise. Faltaría un cuadrito porque todavía queda el 45 y el 48. Revisemos. Ya tienes el 25, el 27, el 28, el 35, el 36, 37, 45 y el 48. Todos los cuadritos te tienen que quedar llenos con un número, ¿ok, mi amor linda? Va. En este momento le voy a pedir a Krista Guzmán que nos lea las instrucciones del número 89. Léelo fuerte, amor lindo. Lee, lee y luego responde. Gracias, Krista. Krista nos acaba de leer que tenemos que leer los parrafitos y tenemos que responderlos. Voy a borrar aquí para poder continuar junto con ustedes. Saben que igual esto queda grabado por si alguno se quedó atrás. Bien, dice, los niños de primero primaria, vamos al primer cuadrito en donde yo les estoy señalando. Vamos a ir a este. Los niños de primero sembraron en la huerta del colegio 4 decenas y 3 unidades de semillas de lechuga. 4 semillas de lechuga sembraron los niños de primero primaria. 4 y 3. ¿Qué número hacen juntos? 43. Ah, entonces 43. Escribimos 43 en 43. El cuadrito que está abajo. 43. Luego a la par dice, para el supermercado, frutas frescas, se compraron 3 decenas y 7 unidades de manzana. ¿Cuántas manzanas compró el supermercado? 37. Muy bien, porque el 3 y el 7 juntos, ¿qué número hacen? 37. Muy bien, mis amores. Revise que le haya quedado de esa manera. Sí, puedes ir al baño. Nos falta. No, pues ahorita ya tenemos la página 51 realizada, ¿ok? ¿Mis cuántas clases nos faltan? Solo esta, mi amor. Esta es la última clase, ¿ok? Porque ya van a ser las 11:50. Voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿ok? Dime. Es que no sé si fue ayer o taller, pero adiós. Una hoja. Voy a ver si se lo mandé. Repito. Vamos en busca de nuestro cuaderno y después de la carátula vamos a copiar lo siguiente, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla para que usted pueda ver qué vamos a copiar, ¿ok? ¿Sabe que vamos a trabajar con lápiz? ¿Ok? Vamos a escribir la fecha del día de hoy. Yo se la voy a apuntar en esta parte. Hoy es jueves 11. Miss, ayer debíamos de hacer carátula. Ayer debíamos de hacer carátula. Sí, y tenías que hacer tu carátula. Si no la has hecho, puedes dejar la hoja en blanco. Es que le estaba preguntando porque pensé que no había dicho porque ya había hecho una. No, solo hay que hacerlo una vez. ¿Oíste? Si ya lo hiciste, súper. Solo una vez, mi amor lindo. Bien.
Bien, ¿qué vamos a escribir en nuestro cuaderno de título? Vamos a volver a recordar un tema que vimos anteriormente, solo que esta vez va a tener números un poco más grandes, ¿ok? Vamos a escribir de título orden de números hasta el 100. Cuando yo digo orden de números, era lo de las boquitas. Mayor, menor e igual. ¿De quién se come a quién? Es el mismo tema. Pero esta vez vamos a verlo con números más grandes. ¿No? ¿Okay? Lo habíamos visto con números pequeños de una cifra. Ahora los vamos a ver con unos números mucho más grandes, ¿ok? Y lo vamos a hacer juntitos para que podamos comprender. Bien. Voy a copiar yo los números y tú también los vas a copiar. Yo lo voy a hacer en un cuadro. El cuadro es opcional si tú lo deseas hacer. Como tu cuaderno ya trae cuadritos, no va a ser tan necesario, pero si quieres, hazlos. Es como el ejercicio que venía en la medición, ¿ok? Vean, pues. No se preocupe. Voy a hacer este cuadro así. Yo porque no tengo mi pizarrita con cuadros, pero si la tuviera, fuera un poquito más sencillo, ¿ok? Voy a hacer unas cuadrículas para que ustedes sepan que ese es el cuadrito donde ustedes tienen que copiar. Recordemos, las boquitas. A ver, ¿quién se come a quién? ¿Pueden encender su micrófono y decirme quién se come a quién? El menor se come al mayor. El menor se come al mayor. Muy bien. Come al mayor. El menor, o sea, el chiquito, se come al mayor. Soar, mi amor, dejemos la pizarrita un momentito. Gracias, amor lindo. Es correcto. El menor, o sea, el chiquito, se come al grande. Bien. Hay que poner ese cuadro. Si tú quieres. Pero tu cuaderno ya trae los cuadritos, entonces no va a ser tan necesario. Ahora sí, vamos a copiar los números que yo les voy a ir colocando aquí. ¿Ok? Lo voy a colocar con color azul para que tú puedas ver. En el dime. No me salió bien el cuadro que usted hizo. Sí, está algo torcidito, pero lo bueno es que me comprende. Bien, vamos a copiar el 24. Vamos a dejar un cuadrito de por medio y vamos a copiar el 50. Vean, así ven. 4, un cuadrito vacío, cuenta. Nada más que compres el cuadrito, esto. Si tú quieres, cópialo, pero yo te recomiendo que no, porque tu cuaderno ya trae los cuadritos. ¿Okay? Vamos a colocar el 17 y vamos. Yo no lo he copiado. Va, empieza, mi amor lindo, empieza. Tenemos que copiar. Sí, mi amor, vamos a copiar los que yo hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 cuadritos. Aunque tu cuaderno, amor lindo, ya trae los cuadros. ¿Sí? Entonces, no es tan necesario que lo copies. Bueno, gracias. Vamos a colocar 55 y de este lado vamos a copiar el 11. Ya van a ser números más grandecitos. Bien, de este lado vamos a copiar 90. Y por este lado, amor lindo, vamos a copiar el 85, ¿ok? Vayamos copiando, ¿ok? Aquí colocamos el 77 y por este lado colocamos el 81. En la otra hoja, si no te cabe en la otra hoja, ¿ok? No te preocupes.
O si dejamos unos espacitos ahí, podemos hacerlos. Puedes hacerlo. Procura que te quede ordenado. No hay ningún problema, amor. Vamos a seguir copiando los numeritos. Hagan el trazo así bonito, bien lindo. Si ustedes ya terminaron sus planitas o sus letras, pueden venir a dejarlo al colegio cuando sus papis puedan, ¿ok? Los que ya lo vinieron a dejar, excelente. Aquí se queda. Otra vez. Los que no han terminado, hasta que terminen. ¿Ok? No se preocupe. Aquí vamos a copiar el 99. Y por este lado vamos a colocar el 100. Y de este lado el 82. Bien. Copiemos estos números dejando un cuadrito de por medio. En medio. Para que ahí coloquemos la boquita, para que ahí coloquemos el signo. Bien, en este momento vamos a responder. Ya terminé esto. Vamos a responder juntos. Acuérdense, el chiquito se come al grandote. Y ya que Edson está hablando, Edson, dime, ¿quién se come a quién en el primer número? ¿Quién se come a quién? Le puede decir todo. La primera, Edson, la primera, porque tus compañeritos también quieren participar. El 24. El 24, perdón, es con rojo. El 24 se va a comer al 50. Entonces, juntos hagamos la boquita. Al 24 le va a salir la boquita, ¿ven? Y se come el 50. Yo ya hice todo eso. Vamos a revisar. Revisemos, amor lindo. Si te equivocaste, lo puedes. Después de eso, le voy a dibujar nuestra carátula. ¿Solo es una? A ver, Jimena, ¿qué es lo más horrible? ¿Qué te ayudo, Jimena? Jimena María. Va, Jimena, dime. La respuesta del segundo número. ¿Quién se come a quién? 17 y 45. ¿Quién se come a quién? El 14 se come al... El 17 se come al 45. ¡Sí, ya lo terminé! ¡Es correcto! Recuerda que es 17, ¿sí? Ya terminé. Se va a comer al 45. Muy bien. Muy bien, Jimena. Te felicito por participar. Muy bien, princesa. Ya terminé. Va, Abraham. Dinos el resultado de la tercera. 55 y el 11. ¿Quién se come a quién? El 11. ¿El 11 qué? Se come al 55. Muy bien, amor lindo. El 11 le va a salir una boquita y se come el 55. A ver. Santiago Valle. 90 y 85. ¿Quién se come a quién? El 85 se come al... ¿Cuál es ese? 9 y el 0. ¿Qué números son? Yo también puedo. Ahí te doy la palabra. Es 90. Santi, es correcto. El 85 se come al 90. Ahora sí, corazón, dime, respóndeme. 67 y 81. ¿Quién se come a quién? El nene que me había pedido la palabra. El 77. ¿Qué, Ignacio? ¿Qué? Yo quiero leer el siguiente. Soy Daniel. 81. Muy bien, Ignacio. Se va a comer al 81. Muy bien, Ignacio. Ahora sí, Daniel. Tu turno. 25 y 78. ¿Quién se come a quién? Hola, Daniel. Daniel, te escuchamos. Muy bien, Ignacio. Ya terminé. El 25. El 50.
El 25, ¿qué, mi amor? Daniel, Daniel, es correcto. Al 25 le sale la boquita y se come el 78. Muy bien, Daniel. Creo que no puedo pasar. No te preocupes, es parte del aprendizaje, ¿oíste, mi amor? Vamos a ver. Ya quiero decir. Le vamos a decir a... Danielita Pérez, Danielita Pérez. 89 y 89. ¿Quién se come a quién? ¿89 o el 89? ¿Qué pasa? ¿Quién se come? En ese caso, Danielita, ¿qué pasa? Si son iguales, ¿cómo se van a comer? Son iguales. Entre ellos mismos. Son iguales. Y cuando los dos números son iguales, entre ellos solitos se van a comer. Vamos a colocar el signo igual, que son dos rayitas. Es la boquita sonriendo. Bien, vamos con la siguiente. A ver, Josué, talento. 78 y 99. Mira, ya tiene todo. El 78 se comía 99. Muy bien. Muy bien, mi amor. Muy bien. En este momento le voy a preguntar a... ¡Ya terminé! ¡Ya terminaste! Tenemos que revisar que esté correcto, mi amor, ¿ok? Hay que revisar. ¡Sí, ya terminé! ¡Soy Camila! ¡Tengo la última! El 100 y el 82. ¿Quién se come quién, Soa? El 82 se comía al 100. El 82 se come al 100. Muy bien, el 82 se come al 100. Revisemos que nos haya quedado de esa manera. Y, amor lindo, terminamos nuestro ejercicio. Le voy a volver a recordar. Muy bien, algunos me lo están enseñando como Crista Guzmán. Muy bien, Crista. Igual que Valerie, Danielita, tienes el nombre de Valerie. Muy bien, Samuelito, Stephanie, Brittany, Daniel, Christopher, Edson, Santiago de Jesús también, y Anderson. Bien, en este momento le voy a indicar, a Messenger me va a enviar la página 51, y me va a enviar este pequeño ejercicio también en el cuaderno. Yo se lo voy a escribir en el encabezado del link, que es lo que tiene que mandar, por si no se recuerda o se me olvidó. Porque nos quedan 2 minutos de clase. Igual no se puede grabar. Dime, ¿en qué te ayudo? Ahorita voy. Va, levanta la manita de Zoom. Muy bien, Arlette. A ver, la manita la tiene levantada Abraham y Nicole. Primero le vamos a dar la palabra a Nicole, porque como dicen, primero las damas. A ver, Nicole, activa tu... Va. Mira, ya lo hice. Ya lo hiciste. Qué bonito te quedó, Nicole. Ahí me envías la fotografía a Messenger, ¿oíste? Va. Ahora, de nada. Monse, también, Monse. También me lo envías por Messenger. Qué bonito trabajas, Monse. Muy ordenado. Y los caballeros, Christopher, Jesús y... Yo ya me puedo salir de la clase. ¿Todavía no? ¿Cómo que te quieres ir? A tu casa voy a ir. ¿Voy a dejar de compartir pantalla? Me voy a desconectar solo porque a mi tablet le queda uno de carga. Entonces, nos empezamos a despedir todos. Hoy está Ignacio, porque queda 1 minuto también para nosotros. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos